Las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, acharya fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 10: La Belleza de Krishna. A Krishna se le llama Madana Mohana porque cautiva la mente de Cupido, y también porque acepta el servicio devocional de las doncellas de Braya, y les concede privilegios. El señor, después de conquistar el orgullo de Cupido, baila la danza rasa, como si del nuevo Cupido se tratara. A él también se le llama Madana mojana, debido a su habilidad para conquistar a las mujeres con sus cinco flechas, Forma, sabor, aroma, sonido y tacto. Las perlas del collar que cuelga del cuello de Krishna son blancas como garzas y la pluma de pavo real que adorna su cabeza muestra los colores del arco iris. Su ropa amarilla es como un relámpago en el cielo y el mismo Krishna se asemeja a las nubes recién formadas. Las gopis son como los cascabeles de sus pies, y cuando la nube derrama el agua sobre los cereales del campo, parece como si Krishna estuviera nutriendo los corazones de las gopis, invocando su lluvioso pasatiempo de misericordia. Lo cierto es que los patos vuelan por los cielos durante la estación lluviosa, y en esa época también puede observarse el arco iris. Krishna corre libremente junto a sus amigos como un vaquerito de brindaban, y cuando toca su flauta, todas las criaturas vivientes, móviles e inmóviles, quedan sobrecogidas de éxtasis, se estremecen y las lágrimas fluyen de sus ojos. De entre las distintas opulencias de Krishna, su amor conyugal es la cúspide. Él es el poseedor de todas las riquezas, Toda la fuerza, toda la fama, toda la belleza, todo el conocimiento y toda la renuncia. Y de entre todas las anteriores, su belleza perfecta constituye su atracción conyugal. La forma de Krishna, la belleza conyugal, existe eternamente de manera exclusiva en Krishna. Mientras que sus otras opulencias están presentes en su forma Narayan. Cuando el Señor Chaitanya describió la super excelencia de la atracción conyugal de Krishna, sintió éxtasis trascendental, y tomando las manos de Sanatangoswami, se puso a revelar lo afortunadas que eran las doncellas de Braya, recitando un verso del Srimad Bhagavatam. Canto 10, capítulo 44, texto 14. Gopias Tapaquina charandia damusiarupam, lavania saranasamorduan ananya sidham, pi banti anusa babina e canta dama y Qué excepcionales penitencias y austeridades habrán realizado las doncellas de brindaban para poder saborear el néctar de Krishna, que es toda belleza, toda fuerza, toda riqueza, toda fama, y cuyo fulgor corporal es el centro de toda la belleza. Es posible observar que el cuerpo de Krishna, ese océano de belleza y juventud eternas, se mueve conformando olas de belleza, mientras que el sonido de su flauta, provoca un torbellino. Aquellas olas y este torbellino son los responsables de que los corazones de las gopis revoloteen como si de hojas secas de los árboles se tratara. Cuando dichas hojas caen a los pies del loto de Krishna, ya no pueden volverse a elevar. No existe belleza a la que comparar la belleza de Krishna, pues nadie posee belleza mayor o igual a la de él puesto que Él es el origen de todas las encarnaciones, incluida la forma de Narayan. La diosa de la fortuna, que acompaña constantemente a Narayan, abandona la compañía de Narayan y se dedica a las penitencias para obtener la compañía de Krishna. Esa es la grandeza de la insuperable belleza de Krishna, la inagotable mina de toda la belleza. De esa belleza emanan todas las cosas bellas. La actitud de las gopis es como un espejo en cuyo reflejo la belleza de Krishna crece a cada momento. Krishna y las gopis aumentan su belleza trascendental a cada instante, y siempre existe una competencia trascendental entre ellos. Nadie puede apreciar la belleza de Krishna simplemente llevando a cabo los deberes de su ocupación, ni por medio de austeridades, yoga místico, cultivo del conocimiento, oraciones solamente aquellos que estén situados en la plataforma trascendental del amor por dios que realicen servicio devocional por amor pueden apreciar la belleza trascendental de krishna esta belleza es la esencia de todas las opulencias y solamente se percibe en goloka brindaban y en ningún otro lugar krishna Exhiben la forma de Narayan las bellezas de misericordia, fama, etc. Pero su gentileza y magnanimidad no aparecen en Narayan, sino únicamente en Krishna. El Señor Chaitanya, saboreando infinitamente los versos del Srimad Bhagavatam que estaba explicando a Goswami, citó otro verso del noveno canto del Srimad Bhagavatam, Capítulo veinticuatro, texto sesenta y cinco. Y asiana la macara kundala charu karna, brayad kapola hassan, nitiot saban tripur Drishibi Pibantio narion chamudita kupitani mescha, la gopis solían saborear la belleza de Krishna como una ceremonia de goce perpetuo. Ellas disfrutaban del hermoso rostro de Krishna, sus hermosas orejas con aretes, su amplia frente y su sonrisa. Cuando disfrutaban esta visión de la belleza de Krishna, solían criticar al Creador, Brahma, por causar que su visión de Krishna se interrumpiera momentáneamente debido al parpadeo de sus ojos. El himno védico Kama Gayatri describe la cara de Krishna denominándola el rey de todas las lunas. En el lenguaje metafórico hay muchas lunas diferentes, pero todas ellas son una en Krishna. Está la luna de su boca, la luna de sus mejillas, las sombras de la luna de la pulpa de sándalo extendida por su cuerpo, las lunas de las puntas de los dedos de sus manos y las lunas de las puntas de los dedos de sus pies. Podemos contar así veinticuatro lunas y media, y Krishna es la figura central de todas ellas. Los movimientos oscilantes de los aretes, ojos y cejas de Krishna resultan muy atractivos para las doncellas de Braya. Las actividades del servicio devocional aumentan las sensaciones del servicio devocional. ¿Qué otra cosa pueden mirar los dos ojos, aparte de la cara de Krishna? Puesto que nadie puede ver apropiadamente a Krishna con solo dos ojos, es normal sentirse incompetentes, y por ello afligirse. Dicha aflicción se reduce ligeramente si se critica el poder creativo del Creador. No obstante, el insaciable observador de la cara de Krishna se lamenta No tengo miles de ojos, solo dos, y se ven trastornados por los movimientos de mis párpados. Por consiguiente, podemos concluir que el creador de este cuerpo no es demasiado inteligente, no está familiarizado con el arte del éxtasis, y no es más que un creador mediocre, no sabe cómo disponer las cosas de modo que solamente se pueda ver a Krishna. Las mentes de las gopis siempre están saboreando la dulzura del cuerpo de Krishna, él es el océano de la belleza y su hermosa cara, su sonrisa y el resplandor de su cuerpo atraen por completo las mentes de las gopis. En el Krishna Karnambrita se describe en su cara, sonrisa y resplandor corporal, calificándolos de dulce, muy dulce y dulcísimo. Un devoto perfecto de Krishna queda fascinado al contemplar la belleza del resplandor corporal de su cara y de su sonrisa, y se sumerge en un océano de convulsiones trascendentales. Ante la belleza de Krishna, estas convulsiones se suceden a menudo, sin tratamiento que las detenga, igual que las convulsiones corrientes que un médico dejará sin tratar, sin permitir tan siquiera beber un sorbo de agua para aliviarlas. El devoto siente de manera creciente la ausencia de Krishna, pues sin él no es posible beber el néctar de su belleza. Cuando se escucha el sonido trascendental de la flauta de Krishna, el ansia del devoto por continuar escuchando esa flauta le permite atravesar las coberturas del mundo material y penetrar en el cielo espiritual, donde el sonido trascendental de la flauta se introduce en los oídos de los seguidores de las gopis. El sonido de la flauta de Krishna reside constantemente en los oídos de las gopis e incrementa su éxtasis. Cuando se escucha, ningún otro sonido puede penetrar en sus oídos, y ante sus familias son incapaces de responder a las preguntas, pues todos esos hermosos sonidos vibran en sus oídos. En estos términos explicó el señor Chaitania la constitución trascendental de Krishna. Sus expansiones, el resplandor de su cuerpo y todo lo relacionado con él. El Señor Chaitanya explicó, en pocas palabras, a Krishna tal como él es, así como el proceso mediante el cual es posible llegar a él. Al respecto, Chaitanya Mahaprabhu indicó que el servicio devocional a Krishna es el único proceso para llegar a él. Este es el veredicto de las escrituras védicas. Como declaran los sabios, si alguien indaga en las escrituras védicas para definir el proceso de la realización trascendental, o si alguien consulta los puranas, considerados escrituras hermanas, descubrirá que en todas ellas se concluye que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el único objeto de adoración. Krishna es la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, y él, se encuentra situado en su potencia interna, llamada Swarupa Shakti o Atma Shakti, como se describe en el Bhagavad Gita. Él se expande creando múltiples formas diferentes, y algunas de dichas formas son sus formas personales, mientras que otras son sus formas separadas. Es así como él disfruta en todos los planetas espirituales, así como también en los universos materiales. Las expansiones de sus formas separadas se denominan entidades vivientes. Y dichas entidades vivientes se clasifican según las energías del Señor. Se dividen en dos clases, eternamente liberadas y eternamente condicionadas. Las entidades vivientes eternamente liberadas nunca entran en contacto con la naturaleza material y por consiguiente no tienen experiencia de la vida material siempre están ocupadas en conciencia de Krishna, o servicio devocional al Señor. Se cuentan entre los acompañantes de Krishna. Su placer, la única felicidad de su vida, proviene de hacer servicio amoroso trascendental a Krishna. Por otra parte, aquellos que están eternamente condicionados, siempre se encuentran separados del servicio amoroso trascendental a Krishna, y en consecuencia, están sometidos a las tres miserias de la existencia material. Debido a la eterna actitud de separación de Krishna por parte del alma condicionada, el hechizo de la energía material la recompensa con dos tipos de existencia corporal, el cuerpo burdo formado por cinco elementos y el cuerpo sutil formado por mente, inteligencia y ego. El alma condicionada, cubierta por estos dos cuerpos, sufre eternamente las aflicciones de la existencia material. Las tres miserias también se encuentra sometido a seis enemigos, como la lujuria, la ira, etc. Esa es la perpetua enfermedad del alma condicionada. La entidad viviente enferma y condicionada transmigra por el universo. En ocasiones, está en el sistema planetario superior y otras en el sistema inferior. De este modo, lleva una vida enfermiza. Su enfermedad puede curarse solo cuando encuentre y siga al médico experto, el Maestro Espiritual fidedigno. Cuando el alma condicionada sigue fielmente las instrucciones de un Maestro Espiritual fidedigno, se cura su enfermedad material, es elevado al plano liberado y vuelve a obtener el servicio devocional de Krishna, y regresa al hogar, de vuelta a Krishna. Una entidad viviente condicionada debe ser consciente de su situación real, y debe orar al Señor. ¿Cuánto tiempo más he de permanecer bajo el dominio de todas estas funciones corporales, como la lujuria y la ira? La lujuria y la ira, como señoras del alma condicionada, nunca son misericordiosas, en realidad, el alma condicionada nunca deja de rendir servicio a estos malos amos. Sin embargo, cuando alcanza su conciencia real o conciencia de Krishna, abandona a estos malos amos y se acerca a Krishna con un corazón franco y abierto para obtener su refugio. En esos momentos le ora a Krishna para ocuparse en su amoroso servicio trascendental. En las escrituras védicas, a veces se elogian las actividades fruitivas, el yoga místico y la búsqueda especulativa del conocimiento, considerándolos distintos modos de autorrealización. Sin embargo, a pesar de tales elogios, en todas las escrituras se acepta la superioridad del camino del servicio devocional. En otros términos, el servicio devocional al señor Krishna es el más elevado camino de perfección hacia la autorrealización, y se recomienda que se lleve a la práctica de manera directa. La actividad fruitiva, la meditación mística y la especulación filosófica no son métodos directos de autorrealización. Son indirectos porque sin servicio devocional no pueden conducir a la elevada perfección de la autorrealización. En realidad, todos los caminos hacia la autorrealización dependen, en última instancia, del camino del servicio devocional. Capítulo 11: El servicio al Señor. Cuando Vyasadeva mostró su insatisfacción, tras haber compilado infinidades de libros de conocimiento védico, Narada Muni, su maestro espiritual, explicó que ningún camino hacia la autorrealización puede triunfar sin estar combinado con el servicio devocional. Por aquel entonces, Vyasadeva estaba sentado a orillas del río Sarasvati y se encontraba sumido en una depresión cuando llegó Narada Muni quien al ver a Viasa tan abatido, le explicó por qué eran deficientes los diversos libros que había compilado. Narada dijo Incluso el conocimiento puro es incompleto si está vacío de servicio devocional trascendental. ¿Y qué decir de las actividades fruitivas que carecen de servicio devocional? ¿Cómo podrían beneficiar al que las lleva a cabo. Hay muchos sabios que dominan la práctica de austeridades, muchos hombres que dan mucho dinero en caridad, hay muchos famosos estudiosos y pensadores, y también están los que dominan el arte de recitar los himnos védicos. Aunque todas estas actividades son favorables, a menos que se utilicen los recursos y se realicen las actividades con el fin de obtener el servicio devocional al Señor, nunca se podrán alcanzar los resultados deseados. Por consiguiente, su Goswami ofreció sus respetuosas reverencias al Señor Supremo en el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo cuatro, texto 17, como la única persona que puede otorgar el éxito. Toda clase de filósofos y trascendentalistas está de acuerdo en que aquel que carece de conocimiento no puede liberarse del enredo material. Sin embargo, es imposible que el conocimiento, sin servicio devocional, otorgue la liberación. En otras palabras, cuando Guiana o cultivo del conocimiento se abre para adoptar el camino del servicio devocional, puede otorgar la liberación, pero no de otra manera. Esto también lo afirma Brahma en el Srimad Bhagavatam. Décimo canto, capítulo 14, texto 4. Shreya Shrutim Bhaktinudasya Te Vivo, Krishyanti Yeke Balaboda te mi querido señor el servicio devocional a ti es el mejor camino para obtener la autorrealización si alguien abandona ese camino y se dedica al cultivo del conocimiento o a la especulación simplemente sobrellevará un proceso inoportuno y no logrará los resultados deseados. Una persona que sacude una espiga de trigo vacía no obtiene grano alguno, y el que solo se dedica al conocimiento especulativo no puede alcanzar el resultado deseado de la autorrealización. Lo único que obtiene son inconvenientes. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, Texto 14: Se afirma que la naturaleza material es tan poderosa que ninguna entidad viviente corriente puede vencerla. Únicamente aquellos que se entregan a los pies del loto de Krishna pueden cruzar el océano de la existencia material. La entidad viviente olvida que es eternamente el servidor de Krishna y su olvido provoca su esclavitud en la vida condicionada, así como su atracción hacia la energía material. En realidad, esa atracción son los grilletes de la energía material. Puesto que es muy difícil que una persona se libere mientras desea dominar la naturaleza material, se recomienda que se acerque a un Maestro Espiritual que pueda educarle en el servicio devocional, capacitarle para salir de las garras de la naturaleza material, y de ese modo alcanzar los pies del loto de Krishna. Se crearon ocho divisiones de la sociedad humana para facilitar el cumplimiento de los deberes los brahmanas, o intelectuales, los yatrias, o administradores, los bayas, o empresarios y agricultores, y los yudras, u obreros, Así como los cuatro ashram: el brahmachari o estudiante, el grihasta o jefe de familia, el vanaprasta o retirado y el sanyasi o persona que ha adoptado la vida de renuncia. Pero si una persona carece de devoción o conciencia de Krishna, no puede librarse de la esclavitud material, aunque cumpla con los deberes derivados de su posición. Por el contrario, aunque cumpla con sus obligaciones se precipitará a los infiernos por culpa de la conciencia material. Por consiguiente, todo el que cumpla con sus obligaciones sociales debe cultivar simultáneamente la conciencia de Krishna en servicio devocional si desea liberarse de las garras materiales. Al respecto, el Señor Chaitanya recitó un verso del Shrimad Bhagavatam, que fue declarado por Narada Muni para indicar el camino del cultivo Bhagavata. Narada Muni indicó que las cuatro divisiones de la sociedad humana, así como también las cuatro órdenes, nacen de la forma gigantesca del Señor. Los Brahmanas nacen de la boca de la forma universal del Señor. Los Yatrias nacen de los brazos. Los Vaishyas del pecho. Y los Yudras. De las piernas, en tanto que tales están capacitados en las distintas modalidades de la naturaleza material dentro de la forma del Virat Purusha. Si una persona no realiza servicio devocional al Señor, cae de su posición sin considerar si está cumpliendo con sus deberes prescritos o no. El Señor Chaitanya indica además que aquellos que pertenecen a la escuela Mayabadi, o impersonalista, se consideran uno con Dios o liberados, pero según Chaitanya Mahaprabhu mismo y el Srimad Bhagavatam, en realidad no están liberados. Al respecto, Chaitanya Mahaprabhu vuelve a citar el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, texto 32. Yenye Rabindakshavi Aruhya Parampadantata Patanti drita Aquellos que creen que se encuentran liberados de acuerdo con la filosofía Mayabadi, pero no adoptan el servicio devocional al Señor, caen debido a la carencia de éste, incluso después de haberse sometido. A los más severos tipos de austeridades y penitencias, y aún después de que algunas veces se acerquen a la posición suprema. Chaitanya Mahaprabhu explica que Krishna es como el sol y Maya, la energía material ilusoria, es como la oscuridad. Es imposible que la oscuridad de la energía material engañe a quien siempre se encuentra a la luz de Krishna. Esto se explica con toda claridad en los cuatro versos principales del Srimad Bhagavatam, en la misma obra. Bhagavatam, segundo canto, capítulo 5, texto 13, se afirma: La energía ilusoria o maya se siente avergonzada de estar ante el Señor. No obstante, esta misma energía ilusoria confunde constantemente a las entidades vivientes. La entidad viviente en su estado acondicionado descubre muchas formas de jugar con las palabras y así aparentar estar liberada de las garras de Maya. Pero si se entrega sinceramente a Krishna, diciendo aunque solo sea una vez, mi querido señor Krishna, a partir de hoy soy tuyo. De inmediato sale de las garras de la energía material. Esto también lo confirma el Ramayana, Lanka Kanda, 1833, donde el Señor dice, Sacrit eva prapanoyas, tabas miti yachate, avayan sarvadatas mai, dada mi etad bratan mamá. Es mi promesa y mi deber dar toda protección, a Aquel que se entrega a mí sin reserva. Es posible disfrutar de las actividades fruitivas, la liberación guiana o la perfección del sistema del yoga. Pero si alguien se vuelve muy inteligente, abandonará todos esos caminos y se dedicará al servicio devocional sincero al Señor. El Srimad Bhagavatan, segundo canto, capítulo 3, texto 10, también confirma que aunque una persona desee el goce material o la liberación, debe dedicarse al servicio devocional. Aquellos que tienen la ambición de conseguir beneficios materiales del servicio devocional no son devotos puros, pero como están dedicados al servicio devocional, se les considera afortunados. No saben que el resultado del servicio devocional no son bendiciones materiales, pero como están dedicados al servicio devocional del Señor, en última instancia llegan a comprender que el disfrute material no es el objetivo del servicio devocional. Krishna mismo dice que las personas que desean un beneficio material a cambio del servicio devocional son, en verdad, estúpidos, porque desean algo que se les volverá venenoso. El verdadero objetivo del servicio devocional es el amor por Dios, y aunque una persona pueda desear beneficios materiales de Krishna, el Señor, siendo todopoderoso, considera la situación de la persona y gradualmente la libera de la vida material ambiciosa y lo ocupa en más servicio devocional. Cuando se está realmente dedicado al servicio devocional, se olvidan las ambiciones y deseos materiales. Esto también lo confirma el Srimad Bhagavatan, canto quinto, capítulo diecinueve, texto veintisiete. Satyandisati sati artitan artitonrinam, nairvartado yat punar artitayata, suayambidad te bachatan anichatan, el señor Krishna indudablemente satisface los deseos de sus devotos que vienen a él, con una actitud de servicio devocional. No obstante, él no satisface los deseos que les podrían causar miserias. A pesar de tener ambiciones materiales, estos devotos gradualmente se purifican de los deseos por el disfrute material al prestarle servicio trascendental al Señor, llegando así a desear el placer del servicio devocional. Por lo general, la gente busca la compañía de los devotos, con el ánimo de mitigar algunas carencias materiales pero la influencia del devoto puro libera al hombre de todos los deseos materiales de modo que eventualmente llegue a saborear el gusto del servicio devocional. El servicio devocional es tan agradable y puro que purifica al devoto, de modo que olvida todas las ambiciones materiales tan pronto como se dedica plenamente al servicio amoroso trascendental de Krishna. Un ejemplo práctico es Dhruva Maharaj que deseaba algo material de Krishna, y por eso se dedicó al servicio devocional. Cuando el Señor se apareció ante Druba, como el Vishnu de cuatro brazos, Druba le dijo al Señor Mi querido Señor, como me he dedicado a tu servicio devocional con grandes austeridades y penitencias, ahora puedo verte. Incluso grandes semidioses y grandes sabios tienen dificultades para verte pues bien me siento satisfecho y todos mis deseos se han cumplido no deseo nada más estaba buscando unos vidrios rotos y en su lugar he encontrado una valiosa gema así fue como druba maharaj quedó plenamente satisfecho y rehusó pedir algo al señor la entidad viviente transmigrando a través de ocho millones cuatrocientas mil especies de vida se compara con un tronco que es arrastrado por la corriente de un río. Algunas veces, por casualidad, el tronco es arrojado a la orilla y, en consecuencia, se salva de ir a la deriva, río abajo. Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, canto décimo, capítulo 38, texto 5, que alienta a cada alma condicionada en estos términos. Que nadie se deprima pensando que nunca va a librarse de las garras de la materia, pues hay muchas posibilidades de ser rescatados, exactamente como es posible para un tronco que está flotando río abajo llegar al detenerse en la orilla. Esta afortunada oportunidad también la debate el señor Chaitania. Un incidente tan afortunado se considera el inicio del declive de la vida condicional y sobreviene cuando se tiene la compañía de los devotos puros del Señor. En compañía de los devotos puros es posible desarrollar verdadera atracción por Krishna. Hay varios tipos de rituales y actividades, y algunos de ellos proporcionan disfrute material y otros liberación material. Pero si la entidad viviente adopta aquellas actividades rituales que desarrollan el servicio devocional puro al Señor, en compañía de devotos puros, entonces la mente se siente naturalmente atraída al servicio devocional. Muchukunda dice en el Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 51, texto 54. Baba pa brahma Brahmato babech, ya nace a chuta satsamagamaha, satsangamo y erjita daiba sats gatao, para mati. Mi querido señor, la entidad viviente puede progresar hacia la liberación mientras viaja por este mundo material, a través de diferentes especies de vida. Pero si por casualidad se encuentra con un devoto puro, se libera realmente de las garras de la energía material y se vuelve devoto tuyo, devoto de la personalidad de Dios. Cuando un alma condicionada se vuelve devoto de Krishna, el Señor, por su misericordia sin causa, lo instruye de dos maneras lo instruye desde fuera, por medio del Maestro Espiritual, y lo instruye desde dentro, mediante la Superalma. Como se dice en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 29, texto 6, mi querido Señor, aunque alguien consiguiera una vida tan larga como la de Brahma, aun así le resultaría imposible expresar su gratitud. Por los beneficios obtenidos al recordarte. Por tu misericordia sin causa, apartas todas las situaciones desfavorables, mostrándote en el exterior como el maestro espiritual e internamente como la superalma. De una u otra forma, si alguien se relaciona con un devoto puro y gracias a ello crece en él el deseo de rendirle servicio devocional a Krishna, Gradualmente se elevará hasta la plataforma del amor por Dios, y en consecuencia se libera de las garras de la energía material. Esto también se explica en el Srimad Bhagavatam, Canto Once, capítulo 20, texto 8, donde el Señor en persona dice para quien espontáneamente se siente atraído por mis actividades, sin sentir atracción ni repulsión, hacia las actividades materiales el camino del servicio devocional que conduce a la perfección del amor por Dios le resulta posible sin embargo es imposible lograr el estado de perfección sin el favor de un devoto puro o de un mahatma una gran alma sin la misericordia de una gran alma ni siquiera es posible liberarse de las garras materiales ¿Qué decir de elevarse hasta la plataforma del amor por Dios? Esto también se confirma en el Srimad Bhagavatan. quinto canto, capítulo 12, texto 12, durante una conversación entre el rey Rajugana de la provincia Sin en Saubira y el rey Bharata. Cuando el rey Rajugana se mostró sorprendido al ver los logros espirituales del rey Bharata, éste contestó, Rajugana y tatapasanayati, na se jaya nirvapanat grijatva, na chandasa vayalak ni suriayir, vina mahat Mi querido Rajugana, Nadie puede alcanzar el estado perfecto del servicio devocional sin ser favorecido por una gran alma o un devoto puro. Nadie puede alcanzar la etapa de la perfección simplemente siguiendo los principios regulativos de las escrituras, o aceptando la orden de vida de renunciación, o siguiendo los deberes prescritos de la vida de casado. O volviéndose un gran estudiante de la ciencia espiritual, o mediante la aceptación de austeridades y penitencias severas para la realización. De modo similar, cuando el padre ateo Iraña Kashipú le preguntó a su hijo Pralat Maharaj cómo se había sentido atraído al servicio devocional, el niño respondió, Mientras no se obtenga el favor del polvo de los pies de loto de los devotos puros, es imposible incluso acercarse al camino del servicio devocional, que es la solución a todos los problemas de la vida material. Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 5, texto 32 De esta manera, el Señor Chaitanya le dijo a Sanatangoswami, que todas las Escrituras hacían hincapié en la compañía con los devotos puros de Dios. La oportunidad de tener la compañía de un devoto puro del Señor Supremo es el inicio de la perfección completa. Esto también lo confirma el Srimad Bhagavatan, primer canto, capítulo 18, texto trece, donde se dice que las facilidades y bendiciones que se obtienen. Por medio de la compañía de un devoto puro, son incomparables. No pueden compararse a nada, ya se trate de la elevación al reino celestial o la liberación de la energía material. El Señor Krishna también confirma lo mismo en la instrucción más confidencial del Bhagavad Gita, cuando le dice a Arjuna: Manmana Bhava Madhyaji man namaskuru, mane y satiante, pratijane priyosime. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo, vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso, porque tú eres mi muy querido amigo. Bhagavad Gita, Capítulo 18, texto 65 Esta instrucción directa de Krishna es más importante que cualquier instrucción védica o incluso que cualquier servicio regulado. Es cierto que existen muchas prohibiciones védicas, funciones, rituales y sacrificios, obligaciones reguladas, técnicas de meditación y procesos especulativos para obtener conocimiento. Pero el mandato directo de Krishna, siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, debe considerarse la orden definitiva del Señor y debe cumplirse. Si alguien queda convencido por esta orden y adopta su servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones, sin duda que alcanzará el éxito. Para confirmar esta afirmación, el Srimad Bhagavatam, Canto 11, capítulo veinte, texto 9, dice que sólo hay que seguir otros caminos de autorrealización mientras no se esté convencido de la orden directa del Señor Sri Krishna. La conclusión del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita es que la orden directa del Señor es dejarlo todo y ocuparse en el servicio devocional. La convicción firme necesaria para cumplir la orden del Señor se llama fe. Si alguien tiene fe, está firmemente convencido de que simplemente haciendo servicio devocional al Señor Krishna, todas las demás actividades se ejecutan de manera automática, incluidos las obligaciones rituales, los sacrificios, el yoga… Y la búsqueda especulativa del conocimiento. Si alguien está convencido de que el servicio devocional al Señor lo incluye todo, no se le exige ninguna otra actividad. Como afirma el Srimad Bhagavatan, canto 4, capítulo 31, texto 14: Ya <laughs> tatarómulanisechanena. Tripiantitad skanda pasaka prano paharak chayatenriyayanam tatai vasarvahana chyutesha. Al regar la raíz de un árbol, automáticamente se nutren las ramas, las ramitas y los frutos, y por alimentar al estómago, todos los sentidos se satisfacen. En forma similar, al prestar servicio devocional a Krishna, automáticamente se satisfacen las demandas de todas las demás formas de adoración. Aquel que tiene fe y está firmemente convencido de lo anterior, será elegido para ser elevado a la categoría de devoto puro. Hay tres clases de devotos, según su grado de convicción. El devoto de primera, está familiarizado con todas las escrituras védicas, y al mismo tiempo tiene la firme convicción mencionada. Él puede liberar a todos los demás de las garras de las miserias materiales. El devoto de segunda está firmemente convencido, y tiene una fe consistente, pero no es capaz de citar las evidencias de las escrituras reveladas. El devoto de tercera es aquel cuya fe no es muy consistente, pero mediante el cultivo gradual del servicio devocional llegará a ser elegido para pasar a una posición superior. Se dice en el Srimad Bhagavatam, canto once, capítulo dos, texto cuarenta y cinco siete, que el devoto de primera ve siempre al Señor Supremo como el alma de todas las entidades vivientes. Así, al ver a todas las entidades vivientes, ve a Krishna y nada más que a Krishna. El devoto de segunda pone toda su fe en la suprema personalidad de Dios, hace amistad con los devotos puros, favorece a las personas inocentes y evita a aquellos que son ateos o contrarios al servicio devocional. El devoto de tercera hace servicio devocional, según las instrucciones del Maestro Espiritual, o según lo que dicta la tradición familiar, y adora a la deidad del Señor pero no domina el conocimiento del servicio devocional, y no sabe distinguir al devoto del que no lo es. Este devoto de tercera realmente no puede considerarse un devoto puro casi se encuentra en la línea devocional, pero su posición no es muy segura. Puede, pues, concluirse que cuando una persona demuestra amor por Dios y amistad hacia los devotos, misericordia hacia los inocentes y aversión a la compañía de los que no son devotos, puede considerarse un devoto puro. Al desarrollar el servicio devocional, dicha persona percibe que cada entidad viviente es parte integral del Supremo. En todas las entidades vivientes es capaz de ver a la persona suprema y por consiguiente avanza considerablemente en la conciencia de Krishna. En esta etapa no distingue entre el devoto y el que no lo es, pues comprende que todos están al servicio del Señor. Esta persona Continúa desarrollando todas las grandes cualidades mientras se dedica a la conciencia de Krishna y al servicio devocional. Como se afirma en el Srimad Bhagavatan, canto quinto, capítulo dieciocho, texto doce. Y así asti bhagavati sarvairguna esta traza tesura harau avaktasia kuto mahadguna aquel que obtiene el servicio devocional puro e inmaculado al señor supremo desarrolla todas las buenas cualidades de los semidioses mientras que una persona que no ejecuta este servicio a pesar de todas las calificaciones materiales es seguro que va por el mal camino porque fluctúa en la plataforma mental por lo tanto. Las calificaciones materiales no tienen ningún valor sin el servicio devocional. Capítulo 12 El devoto. La persona que es consciente de Krishna, plenamente consagrada al servicio amoroso trascendental del Señor, desarrolla todas las cualidades divinas de los semidioses. Hay muchas cualidades divinas. Pero el Señor Chaitanya solamente describe algunas de ellas a Sanatangoswami. Un devoto del Señor siempre se muestra amable con todos y no busca peleas. Su único interés consiste en la esencia de la vida, que es espiritual. Es ecuánime y nadie encontrará falta en él. Su mente, magnánima, siempre es pura y limpia, desprovista de obsesiones materiales. Se comporta como el benefactor de todas las entidades vivientes, y es pacífico, siempre entregado a Krishna. No tiene deseos materiales, es muy humilde y firme en sus objetivos. Ha triunfado sobre las seis cualidades materiales como la lujuria y la ira, y no come más de lo necesario. Siempre se muestra prudente y respetuoso con los demás, sin exigir respeto alguno es sensato, misericordioso, amigable, poético, experto y callado. El Srimad Bhagavatán tercer canto, capítulo 25, texto 21, contiene también una descripción del devoto del Señor, donde se afirma que siempre es tolerante y misericordioso, afable con todas las entidades vivientes, carece de enemigos, es pacífico y posee todas las buenas cualidades. Estas son algunas de las muchas características de una persona consciente de Krishna. Srimad Bhagavatam también dice que el camino hacia la liberación se le abre a aquel que tiene la oportunidad de servir a una gran alma, un mahatma. Sin embargo, los que están apegados a las personas materialistas permanecen en el camino de la oscuridad. Aquellos que en verdad son santos son trascendentales, serenos, pacíficos, amistosos para con todas las entidades vivientes, y no los domina la ira. Disfrutando simplemente de la compañía de estos hombres santos, es posible volverse un devoto consciente de Krishna. En efecto, para desarrollar amor por Dios, es necesaria la compañía de los devotos santos. El camino del progreso en la vida espiritual se abre para Cualquiera que se ponga en contacto con un santo, y siguiendo el camino del devoto, nos aseguramos de desarrollar conciencia de Krishna en pleno servicio devocional. Vasudeva, el padre de Krishna, le pregunta a Narada Muni en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, texto 28, sobre el bienestar de todas las entidades vivientes, y Narada Muni, le responde, citando un pasaje, de la discusión de Maharaj Nimi con los nueve sabios. Oh santos sabios, dijo el rey Nimi, mi esfuerzo únicamente tiene como fin encontrar el camino del bienestar de todas entidades vivientes. Un instante en compañía de los santos es lo más valioso de la vida, pues ese instante es suficiente para abrir el camino del progreso de la vida espiritual. Esto también se confirma en otro texto del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 25, texto 25. Al relacionarnos con personas santas y debatir asuntos trascendentales con ellos, nos convencemos del valor de la vida espiritual. Muy pronto, escuchar hablar de Krishna se torna placentero para el oído y el corazón. Si tras recibir tales mensajes espirituales de personas santas o devotos puros, alguien trata de aplicarlos a su propia vida, el camino de la conciencia de Krishna se convierte de manera natural en fe, apego y servicio devocional. A continuación, el Señor informó a Sana acerca de la conducta del devoto. Al respecto, lo más importante es que siempre ha de permanecer alejado de las relaciones ateas. Esa es la esencia de la conducta del devoto. ¿Y qué son relaciones ateas? Se trata de las relaciones con aquellos que sienten demasiada atracción hacia las mujeres o que no son devotos del Señor Krishna. Estas son las personas impías. Se aconseja buscar la compañía de los devotos santos del Señor y evitar cuidadosamente la compañía de los impíos no devotos. Aquellos que son devotos puros de Krishna tienen mucha precaución de mantenerse aparte de estas dos clases de no devotos. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 31, Texto 33 35 se dice que hay que abandonar la compañía de quien es muy aficionado a las mujeres pues al relacionarse con una persona tan impía se pierde todas las buenas cualidades veracidad limpieza misericordia gravedad inteligencia recato belleza fama indulgencia control de la mente y de los sentidos y todas las opulencias que el devoto tiene de manera automática. Un hombre nunca se degrada tanto como cuando se permite la compañía de personas demasiado apegadas a las mujeres. Al respecto, el señor Chaitania cita también un verso del Katiayana Samhita. Sería mejor tolerar el infortunio de encontrarse encerrado en una jaula en llamas, que relacionarse con aquellos que no son devotos del Señor. Ni siquiera se aconseja mirar las caras de aquellos que son irreligiosos y no tienen devoción al Señor Supremo. El Señor Chaitanya recomienda que hay que renunciar de manera estricta a la compañía de personas indeseables y refugiarse de lleno en el Señor Supremo Krishna. La misma instrucción se le da a Arjuna en los últimos versos del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, tan solo abandona todo y entrégate a mí. Yo te cuidaré y te protegeré de todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 66. El Señor es muy benévolo con sus devotos. Y muy agradecido, diligente y magnánimo. Nuestro deber no es otro que creer en sus palabras, y si somos lo suficientemente inteligentes y educados, seguiremos sus instrucciones sin dudarlo. A Krura le dice a Krishna en el Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 48, texto 26. Capanditas tuat aparan saranan samillad, priyad rita gira surida, rita gyad, sarabandadati surido bachatobikamam pachaya pachayaunayasya. ¿Quién podría entregarse a alguien aparte de ti? ¿Quién es tan querido, verás, amigable y agradecido como tú? Eres tan perfecto y completo, que, a pesar de entregarte en persona a tu devoto, permaneces pleno y perfecto. Tú puedes satisfacer todos los deseos de tu devoto e incluso entregarte a él. Aquel que es inteligente y capaz de comprender la filosofía de la conciencia de Krishna, lo abandona todo de manera natural y se acoge al refugio de Krishna. Al respecto, el señor Chaitanya dice un verso recitado por Udava en el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 2, texto 23. ¿Cómo puede uno refugiarse en alguien aparte de Krishna? Él es tan bondadoso, incluso a pesar de que la hermana de Bakasura planeó matar a Krishna cuando era un bebé, untando veneno sobre sus pechos y ofreciéndoselos para que mamase y muriese, aun así, esa infame mujer recibió la salvación y fue elevada a la misma plataforma de la propia madre de Krishna. Este verso se refiere a la fecha en que putana pensó matar a Krishna. Krishna aceptó el pecho envenenado de la perversa mujer, y cuando mamó de su leche, también le extrajo la vida. No obstante, putana fue elevada a la misma posición que la madre de Krishna. No existe ninguna diferencia esencial entre un alma totalmente entregada y una persona en la orden de vida de renuncia. La única diferencia es que el alma totalmente entregada depende por completo de Krishna. Existen seis directrices fundamentales para la entrega. La primera es que debe aceptarse todo lo que sea favorable para el desempeño del servicio devocional, y se ha de estar dispuesto a aceptar el proceso. La segunda es que hay que renunciar a todo lo que resulta desfavorable al desempeño del servicio devocional, y se ha de estar dispuesto a dejarlo todo. La tercera es que hay que estar convencido de que el único que puede protegernos es Krishna, y se ha de tener plena fe en que el Señor otorgará dicha protección. El impersonalista cree que su verdadera identidad consiste en ser uno con Krishna, pero el devoto no destruye así su identidad. Él vive con total fe en que Krishna bondadosamente le protegerá en todos los aspectos. La cuarta es que el devoto siempre ha de aceptar que Krishna es su protector. Aquellos a quienes interesan los frutos de las actividades, por lo general, esperan la protección de los semidioses. Pero el devoto de Krishna no va tras ningún semidios en busca de protección. Él está plenamente convencido de que Krishna lo protegerá de todas las circunstancias desfavorables. La quinta es que un devoto siempre es consciente de que sus deseos no son autónomos a menos Krishna los satisfaga, no hay manera de cumplirlos. Por último, siempre hay que incluirse entre las almas más caídas, de modo que Krishna nos cuidará. Un alma así de entregada Debe refugiarse en un lugar santo como brindaban Matura, Dwarka, Mayapur, etc. y debe entregarse al Señor diciendo: Mi Señor, a partir de hoy soy tuyo, puedes protegerme o acabar conmigo, como gustes. Así es como el devoto puro se refugia en Krishna, y Krishna se muestra tan agradecido que lo acepta y le otorga toda clase de protección. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam. Canto 11, capítulo 29, texto 34, donde se dice que si una persona a punto de morir se refugia por completo en el Señor Supremo y se coloca a su cuidado, consigue realmente la inmortalidad y es elegida para relacionarse con el Señor Supremo y gozar de la dicha trascendental. A continuación, el Señor le explicó a Sanatan Goswami los diferentes tipos de servicio devocional práctico. Cuando realizamos servicio devocional con nuestros sentidos presentes, eso se denomina servicio devocional práctico. De hecho, el servicio devocional es la vida eterna de la entidad viviente y ya se latente en el corazón de todos. La práctica que invoca ese servicio devocional latente se denomina servicio devocional práctico. El significado es que la entidad viviente es por constitución parte integral del Señor Supremo. Podemos comparar al Señor al Sol y las entidades vivientes a las moléculas que forman la luz solar. La chispa espiritual casi se extingue bajo el hechizo de la energía ilusoria, pero gracias al servicio devocional práctico es capaz de revivir su posición constitucional natural. En la práctica del servicio devocional hay que entender que estamos regresando a nuestra posición liberada, original y normal. El servicio devocional puede practicarse con los sentidos presentes, bajo la guía de un Maestro Espiritual genuino. Las actividades espirituales, para progresar en la conciencia de Krishna, empiezan escuchando. Escuchar es el método de progreso más importante y hay que mostrarse deseoso de escuchar favorablemente sobre krishna dejando a un lado toda especulación y actividad fruitiva simplemente hay que adorar y desear obtener amor por dios ese amor por dios existe eternamente en cada uno de nosotros lo único que hay que hacer es evocarlo mediante el proceso de escuchar. Escuchar y cantar son los principales métodos del servicio devocional. El servicio devocional puede ser regularizado o afectivo. Aquellos que no hayan desarrollado un afecto trascendental por Krishna deberían conducir sus vidas según las normas y reglas de las escrituras y del maestro espiritual. Sukadeva Goswami aconseja a Maharaj Parikshit en el Srimad Bhagavatan, segundo canto, capítulo uno, texto cinco. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Hari tavya Kirti Tavyas Cha Smart Tavyas Bhayam Oh el mejor de los baratas, el deber primordial de aquellas personas que desean liberarse del temor es escuchar acerca de la suprema personalidad de Dios, Harí, cantar acerca de Él y siempre recordarlo. Siempre se debe recordar al Señor Vishnu, y en verdad a Él no se le debe olvidar ni siquiera por un momento. Él es la esencia de todos los principios regulativos. La conclusión es que cuando todas las normas, reglas, actividades recomendadas y prohibidas, reveladas en las Escrituras, se combinan, el recuerdo del Señor Supremo es, de manera invariable, la esencia de todo. El objetivo del servicio devocional es el recuerdo de la Suprema Personalidad de Dios en nuestro corazón. Cuando el servicio devocional se realiza de manera pura y afectiva, no son necesarias las normas, no hay obligaciones ni prohibiciones. Sin embargo, para desempeñar adecuadamente el servicio devocional, hay que adoptar por lo general los siguientes principios 1. Refugiarse en un Maestro Espiritual genuino 2. Recibir iniciación del Maestro Espiritual 3. Servir al Maestro Espiritual. 4. Preguntar al Maestro Espiritual y aprender de él acerca del amor. 5. Seguir los pasos de los santos dedicados al servicio amoroso trascendental del Señor. 6. Prepararse para abandonar toda clase de placeres y miserias para la satisfacción de Krishna. 7. Vivir en un lugar en el que Krishna, tuvo sus pasatiempos. 8. Sentirse satisfechos con lo que Krishna nos ofrezca para el mantenimiento del cuerpo, sin ansiar nada más. 9. Ayunar los días de Kadashi, el undécimo día después de la luna llena o de la luna nueva. Durante este día no deben comerse granos, cereales ni legumbres, solo hay que comer verduras y leche. En cantidades moderadas, y hay que cantar Hare Krishna y leer las escrituras más de lo habitual. Y diez, mostrar respeto a los devotos, a las vacas y a los árboles sagrados, como el bañano Es esencial que el devoto neófito que empieza a recorrer el camino del servicio devocional observe estos diez principios. También, Deben evitarse las ofensas durante el servicio al Señor y durante el canto de sus santos nombres. Hay diez clases de ofensas que se pueden cometer mientras se canta el Santo Nombre y deben evitarse. Dichas ofensas son: Número 1. Blasfemar contra un devoto del Señor. 2. Considerar que el Señor y los semidioses están al mismo nivel o pensar que hay muchos dioses. 3 descuidar las órdenes del maestro espiritual 4 dar poca importancia a la autoridad de las escrituras 5 interpretar el santo nombre de dios 6 cometer pecados amparándose en la potencia del canto siete enseñar las glorias del nombre del señor a la persona que carece de fe 8. Comparar el canto del Santo Nombre con las actividades piadosas materiales. 9. Estar distraído mientras se canta el Santo Nombre. 10. Tener apego a las cosas materiales a pesar de cantar el Santo Nombre. A continuación, se enumeran 10 normas adicionales. 1. Hay que evitar las ofensas en el servicio del Señor. Y al cantar los santos nombres del Señor. 2. Hay que evitar la compañía de los impíos no devotos. 3. No hay que esforzarse por tener muchos discípulos. 4. No hay que esforzarse por comprender muchos libros ni por entender parcialmente cualquier libro en particular y debe evitarse el discutir entre las distintas doctrinas. 5. Hay que mantenerse ecuánime en la ganancia y en la pérdida. 6. No hay que permitirse ningún tipo de lamentación. 7. No debe faltarse el respeto a los semidioses ni a las demás escrituras. 8. No hay que tolerar las blasfemias contra el Señor Supremo y sus devotos. 9. Deben evitarse las materias vulgares que se tratan en las novelas y la ficción. Aunque no hay restricción sobre evitar escuchar las noticias normales. 10. No hay que molestar a criatura alguna, inclusive a los más diminutos insectos. En el Bhaktirasamrita Sindhu, compilado por Sri Rupa Goswami, se dice que hay que ser muy liberal en el comportamiento, procurando evitar todas las actividades peligrosas. En los aspectos positivos más importantes son que hay que aceptar el refugio de un Maestro Espiritual genuino, ser iniciado por él y servirle. Además de todo lo anterior, hay treinta y cinco apartados del servicio devocional que pueden dividirse de la siguiente manera uno. Escuchar. Dos. Cantar. Tres. Recordar. Cuatro. Adorar. Cinco. Orar. Seis. Servir. Siete. Actuar como sirviente. 8. Ser amigable. 9. Ofrecerlo todo. 10. Bailar ante la deidad. 11. Glorificar. 12. Instruir. 13. Ofrecer reverencias. 14. Ponerse en pie para mostrar respeto a los demás. 15. Seguir a un devoto cuando éste se dirija a la puerta. 16. Entrar al templo del Señor. 17. Caminar alrededor del Templo del Señor. 18. Leer oraciones. 19. Entonar himnos. 20. Hacer Sankirtan. Canto en congregación. 21. Oler el incienso y las flores, una vez ofrecidas a la Deidad. 22. Tomar prasadan, alimentos ofrecidos a Krishna. 23. Asistir a la ceremonia Artrik. 24. Ver a la Deidad. 25 ofrecer alimentos sabrosos al Señor. Veintiséis, meditar. Veintisiete, ofrecer agua a la planta Tulasi. Veintiocho, mostrar respeto a los Vaishnavas o devotos avanzados. Veintinueve, vivir en matura o brindaban. Treinta, entender el Srimad Bhagavatam. Treinta uno, esforzarse al máximo para alcanzar a Krishna. Treinta y dos, Confiar en la misericordia de Krishna. treinta y tres. Realizar ceremonias con los devotos de Krishna. treinta y cuatro. Entregarse en todos los aspectos. treinta y cinco. Cumplir las diferentes ceremonias. A estos treinta y cinco apartados pueden añadirse otros cuatro. uno. Marcar el cuerpo con pasta de sándalo para demostrar que es un Vaishnava. dos. Escribir sobre el cuerpo los santos nombres del Señor. 3. Cubrir el cuerpo con los restos de los vestidos de la Deidad. 4. Tomar charanambrita, el agua empleada para bañar la Deidad. Con estos cuatro apartados adicionales suman, en conjunto treinta y nueve apartados del servicio devocional, y de todos ellos, los cinco siguientes son los más importantes. 1. Reunirse con los devotos 2. Cantar el santo nombre del Señor 3. Escuchar el Srimad Bhagavatan 4. Vivir en un lugar santo como Matura o Brindaban 5. Servir a la deidad con gran devoción. Estos apartados los menciona de manera especial Rupa Goswami en su libro Bhakti Rosambrita Sindhu. Los 39 apartados anteriores más los cinco apartados mencionados hacen un total de cuarenta y cuatro artículos. Añádense a ellos las 25 ocupaciones preliminares y tendremos un total de 64 apartados diferentes para dirigir el servicio devocional. Estos 64 apartados. Pueden imponerse al cuerpo, la mente y los sentidos, y de ese modo purificar gradualmente el servicio devocional. Algunos de los apartados son totalmente diferentes, hay algunos idénticos y los hay que parecen mezclados. Shilarupa Goswami ha mencionado que se viva en compañía de aquellos que comparten los mismos pensamientos, por lo tanto, es necesario organizar algún tipo de asociación para la conciencia de Krishna y vivir juntos para cultivar el conocimiento de Krishna y el servicio devocional. El apartado más importante para vivir en esa compañía es la comprensión recíproca del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cuando se desarrollan la fe y la devoción, éstas se transforman en adorar a la Deidad, cantar el santo nombre, y vivir en un lugar santo como Matura. Y brindaban. Los últimos cinco apartados mencionados tras los treinta y nueve son muy importantes y fundamentales. Solo con practicar estos apartados es posible la elevación a la plataforma más perfecta, aunque no se practiquen a la perfección. Puede que haya quien practique uno de estos apartados o muchos de ellos. Según la capacidad, pero lo que en verdad nos hace avanzar es el factor más importante: completo apego al servicio devocional. La historia nos muestra a muchos devotos que alcanzaron la perfección en el servicio devocional, desempeñando los deberes de uno de estos apartados y hay muchos otros devotos como Barish, que los desempeñaron todos. Algunos de los devotos que obtuvieron la perfección en el servicio devocional, desempeñando uno solo de los apartados, son Maharaj Parikshit, que se liberó y alcanzó la perfección mediante la escucha. Sukadeva Goswami, que se liberó y obtuvo la perfección en el servicio devocional al cantar. Pralat Maharaj, que obtuvo la perfección al recordar. Lakshmi. Que la obtuvo sirviendo los pies del loto del Señor, el Rey Pritu, que obtuvo la perfección al adorar, Akrura, que obtuvo la perfección al orar, Hanuman, que obtuvo la perfección al convertirse en sirviente del Señor Rama, Arjuna, que obtuvo la perfección por ser un amigo de Krishna, y Bali Maharaj, que obtuvo la perfección, al ofrecer todo lo que poseía. En lo que se refiere a Maharajan él desempeñó todos los apartados del servicio devocional. Primero, absorbió su mente en los pies del loto de Krishna, dedicó sus palabras, su habla, a describir las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios. Las manos las dedicó a limpiar el templo de la deidad, sus oídos a escuchar las palabras de Krishna y los ojos en contemplar la deidad. Dedicó su sentido del tacto a rendir servicio a los devotos y su sentido del olfato a disfrutar la fragancia de las flores ofrecidas a Krishna. Dedicó su lengua a saborear las hojas de Tulasi ofrecidas a los pies del loto de Krishna. Sus piernas a ir al templo de Krishna y su cabeza a ofrecer reverencias a la deidad de Krishna. Como todos sus deseos y ambiciones estaban dedicados al servicio devocional del Señor, se considera que Maharajan Barish es el líder en el desempeño del servicio devocional en todas sus formas. Cualquiera que desempeñe servicio devocional al Señor en plena conciencia de Krishna, se libera de todas las deudas a los sabios, semidioses y antepasados, con quienes por lo general todos estamos endeudados. Esto se confirma en el Shrimad Bhagavatam, canto once, capítulo cinco, texto cuarenta y uno. pritinam nakin karona Sarvadmana saraniam saranyam, Oh rey, aquel que se dedica plenamente al servicio del Señor, deja de estar endeudado con los semidioses, los sabios, otras entidades vivientes, sus parientes, los antepasados o cualquier otro hombre. Todo hombre, inmediatamente después de nacer, queda de inmediato endeudado a mucha gente, y se espera que observe muchos tipos de ritos debido a esta deuda. Sin embargo, si se entrega completamente a Krishna, no tiene obligación alguna queda exonerado de todas las deudas. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que cuando una persona abandona todos los demás deberes para simplemente adoptar el servicio trascendental a Krishna, deja de tener deseos, y ni está sujeto, ni gusta de realizar actividades pecaminosas. Si a pesar de todo, comete actividades pecaminosas, involuntariamente, por casualidad, Krishna le otorga toda protección. No es necesario que se purifique mediante otros métodos, y esto lo confirma el Srimad Bhagavatan, Canto 11, capítulo 5, texto 42. El devoto que está completamente dedicado al servicio amoroso trascendental del Señor está protegido por la persona suprema, pues en el caso de que inintencionadamente cometa alguna actividad pecaminosa o se vea forzado a obrar pecaminosamente bajo ciertas circunstancias, Dios, situado en su corazón, le otorga toda la protección. De hecho, los procesos del conocimiento especulativo y la renuncia no son los aparatos más importantes del servicio devocional. No es necesario adoptar los principios de la no violencia y el control de los sentidos, aunque en los otros procesos haya normas y reglas para adquirir tales cualidades. Pues el devoto, sin practicar dichos procesos, Desarrolla buenas cualidades por el simple hecho de desempeñar servicio devocional al Señor. En el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 20, texto 31, el Señor mismo declara que no es necesario cultivar el conocimiento especulativo y la renuncia si se está dedicado al servicio devocional del Señor. Hello? Uh -huh.